8:55 de la mañana, llegó el momento de cocinar, exactamente. Y hoy hacemos algo espectacular, algo ideal también para los niños en este hermoso día. Aprovecho y le mando un beso y un abrazo a todos los niños de este hermoso país. En especial a mis dos angelitos que están en casa, a Lisandrito y a Inara, así que le mando un beso. Y bueno, hoy vamos a hacer un delicioso muffin, ¿eh? Un budín muffincito de frutillas, ¿eh? Súper sencillo, súper rápido. Vamos a arrancar para tratar de llegar. Yo creo que llegamos igual, ¿eh? Vamos a primero cascar 4 huevitos. 1, ahí va. 2, ahí está. Tengo por acá, ahí. 3. Permitimos un segundito, me voy a ahí. Y vamos con el cuarto. 4 en total. Ahí se me cayó una cáscara. Perdón. Ahí está. 4. Bueno, vamos a comenzar a batir esto junto con más o menos media taza de... Ahí está. Uno estaba roto, había sido. Ahí va. Bueno, media tacita de aceite, ¿eh? Rápidamente ponemos acá la esencia. Obviamente ya le ponemos, le puedes poner canela, le puedes poner lo que vos prefieras. En este caso le pongo un chorro bien generoso de lo que vendría a ser la esencia de vainilla. Y mientras que voy batiendo, te quiero comentar rápidamente que seguro que hoy más que nunca vas a prender esa parrilla, ¿eh? Y vas a conmemorar este hermoso día con tu niño con los choripanes, pero de otro planeta. Pero tienen que ser con las auténticas toscanas, ¿eh? Y te hablo justamente de Upiza. Tenés que probar finas hierbas tradicional con ajo y la picante. Todas cuentan con el sello de sabor y calidad que tiene Upiza para vos. Upiza, nutríe sabor a tu vida. Ahí está. Batimos bien los huevitos, ¿ves? ¿Eh? Le vamos a agregar o azúcar o edulcorante. En este caso le voy a poner edulcorante. Ahí. Un chorro bien intenso. Ahí va. Vamos nuevamente batiendo. Ahora le voy a agregar harina leudante. Primero le agregamos la mitad, ¿eh? Eso. Hasta mezclarlo bien. Te das cuenta que lo puedes hacer ahí tranquilito, sin necesidad de nada cortante. Lo puedes hacer hasta con el niño, inclusive. Un poco chiquitito más. Y ya está. Vuelvo a mezclar bien. Eso. Batir bien para evitar que se formen justamente esos grumitos. Ahí va, en la preparación. Sí. Está a punto. Ahora, con mucho cuidadito, en un moldecito pequeñito, ahí, ya vamos a ir colocando horno ya precalentado siempre. Vamos ahí. Eso, 3/4 parte del molde, porque esto recordemos que es harina leudante y va a crecer. Más. Y ya está. Vamos a esperar que se cocine todo y en 15 minutos, 9 y cuarto, creo que vamos a tener ya listos los muffins para que puedas disfrutarlos también vos con tus niños en tu casa, ¿eh? Bueno, receta enseguida en pantalla o igual vamos a mostrar después, pero acordate que son 4 huevitos, son una taza de harina leudante, una taza de aceite, la cantidad de frutilla que quieras, y si quieres hacerlo con azúcar en vez de edulcorante, también es una taza de azúcar, ¿verdad? Entonces, una taza de harina, una taza de azúcar, una taza de aceite, 4 huevitos y frutillas, por supuesto, las que vos quieras. Pero bueno, vamos a pasar con un gran amigo, por favor, mi querido Chiche, que tiene una excelente noticia para vos.